Okay, good morning everybody. Today is Saturday, December 4, 2021. Okay, so we are going to start our class. Okay, but first we want to make a little summary as we always do. Okay, for then getting in the class. So let's make a little summary very quickly because we are going to talk about the future. Okay, the topic for today is going to talk about the future with will and going to. Okay. But first, we want to make a little summary. We were talking about the superlative, okay? We said the superlative were when we, for example, we were talking about the comparative. We compare one thing with another, okay? Comparamos una cosa con otra, es comparativa. But, pero los superlativos, then they will be the when they are the best, okay? Cuando es algo que es lo mejor. Por ejemplo, te dice, she is the happiest person I know, ¿verdad? Ella es la persona más feliz que conozco. Eso es superlativo. O sea, for example, you say, elephants are the biggest animals, the land animal, okay? Los elefantes son los animales terrestres más grandes, por ejemplo, por decirlo así, okay? So we were talking about the superlative, then. Okay, we got some rules, like we said, for example, the number one, that when we have one syllable, we add S-T, E-S-T, or S-T, okay? For example, we say cold, el adjetivo cold, the coldest, nice, the nicest, okay? Adjective with Y, el adjetivo que termina en Y, okay, we change the Y, for example, we have happy, happy, cambiamos, we change, cambiamos we change the Y for I, cambiamos la Y por I y decimos happiest, happiest, ¿verdad? Also we got, for example, early, we change the Y, cambiamos la Y por I, tenemos earliest, ¿verdad? When we have one syllable that ends in CVC, ¿verdad? Decíamos que los CVC es consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Se dobla la consonante. For example, we got big, big, the biggest. Hot, the hottest, ¿verdad? And also two or more syllables. Cuando tenemos más de dos sílabos, tres sílabos, then we add the most, the most, the most boring. For example, the most expensive. Si vemos la palabra expensive, tiene one, two, three, four syllables, cuatro sílabas. The most expensive. Entonces sería. Okay. Okay. Also we got the. Teníamos, ¿verdad? Una forma de estructura. One syllable. Lo mismo, ¿verdad? De T-A-H-T-H-E más adjetivo más E-S-T, ¿verdad? For example, we say the oldest. El más viejo. Okay. So this was the superlative that we were talking about. Así que esto era lo superlativo de lo que nosotros estábamos hablando. Okay. So now. We have also practiced, teníamos una práctica, ¿verdad? Ahí nosotros la resolvimos. For example, I'm gonna make just three for remember, okay? Voy a hacer solamente las tres primeras para recordar. For example, I am the tallest person in my family, ¿verdad? I am the tallest person in my family. Jupiter is the biggest planet in our solar system, ¿verdad? Elephants are the largest land animals on Earth, okay? Okay, so we got there. Entonces allí teníamos, ¿verdad? Okay, also we got this example. También tenemos este ejemplo que es one three or more syllables, de tres o más sílabas. We bought the most expensive TV in store, ¿verdad? The most, cuando es, por ejemplo, one, two, three, four syllables, expensive, ¿verdad? Tres syllables, ahí hay tres syllables. Ahí se pone the most antes, ¿ok? So we also have here another example. Tenemos aquí otro ejemplo de este mismo. Which sport do you think is the most
dangerous. This is for using are. Sería are, pues, hablando de varios deportes. Are the most dangerous. Okay. Then, our next topic, okay, our topic, the topic that we have right now is about, okay, the future. Okay, vamos a colocarlo aquí como introducción, que no le puse el título. Okay, that is the future. Future. The future, okay? El futuro. Okay, so when we are going to talk about the future, ways of talking about the future, dice, forma de hablar acerca del futuro, ¿verdad? In Spanish, just as in English, you can often use the present tense to refer to something that is going to happen in the future, dice. En español, como en inglés, a menudo se utiliza el presente simple para referirse a cosas que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, dice, cogemos el tren de la 11, de las 11, o sea, que van a agarrar el tren de las 11, ¿verdad? Dice, we are getting the 11 o'clock train, ¿ok? Es lo mismo en español e inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que ellos a las 11 es que se van a ir. Digamos, eso es futuro cuando, when you, for example, our future plan. Sorry, perdón, que tenía desactivado el audio. Okay. In English, we often use going to with an infinitive to about the immediate future or our future plans. Okay. In Spanish, you can use the present tense of your followed by an infinitive. Okay. For example, ejemplo, dice, he's going to miss the train, ¿verdad? He's going to miss the train. Él va a perder el tren, ¿verdad? Okay. It's going to take about half an hour, ¿verdad? Va a llevar media hora. He's going to do it tomorrow. I'm going to do it tomorrow. Voy a hacerlo mañana. Okay. So we are planning something. Ahí estamos planeando. Por eso que going to is when we are sure that we're going to do something, okay? El going to se utiliza cuando estamos planeando algo, ¿verdad? Que sí, sí, es seguridad que lo vamos a hacer. Okay, the future tense. What is the future tense? Dice, ¿qué es el futuro? Dice, the future tense is a verb tense used to talk about something that will happen or will be true in the future, ¿verdad? What is the future tense? The future tense is a verb tense used to talk about something that will happen or will be true in the future. For example, I'll be here soon. I'll give you a call. What will you do? It will be sunny tomorrow. Okay? El will. When we talk about the will, cuando hablamos del will, nosotros, por ejemplo, si yo digo, he'll be here soon. Él estará aquí pronto. ¿Pero cuándo? No sabemos, pero sí estará pronto, ¿verdad?
I'll give you a call. Yo te llamaré, ¿verdad? Pero ¿cuándo? No se sabe tampoco. Pero sí lo llamará. What will you do? ¿Qué harás? Dice, uno no sabe qué hará, ¿verdad? It will be sunny tomorrow. ¿Verdad? Será soleado mañana. Pero ¿en qué momento del día? No se sabe. Okay. So will is a future. It's a probably future that we don't know when it's going to happen. Okay. Ese sería el will, un futuro que no sabemos cuándo sucederá. Okay. Forming the future tense, dice, formando el futuro. In English, we can form the future tense by putting will or its shortened form before the verb. In Spanish, you have to change the verb endings. So, just as habló means I speak. Hablaré means I will. Speak or I shall speak, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en español nosotros, el futuro, por ejemplo, si yo digo hablo, yo tengo que cambiarlo a yo hablaré. But in English, pero en inglés solamente le agregamos el will or going to. Por ejemplo, si yo digo speak, es hablar, I speak, yo hablo. Pero si yo digo I will speak, ahí sí yo digo yo hablaré. Nada más con agregar el will, o por ejemplo, I'm going to speak, ahí también es hablaré. To form the future of regular R, air, and ear verbs are the following endings to the infinitives of verb es, hemos, eis. The following table shows the future tense of three regular verbs, meaning comer, ¿verdad? Speak, and live, vivir. Okay. The future will, ¿verdad? El futuro will. Vamos a empezar con el futuro will. The future will, dice, futuro simple con will es el futuro en inglés que permite expresar decisiones espontáneas sobre acciones futuras, predicciones o acontecimientos futuros que no puede alterarse. Se forma con el verbo auxiliar will y el infinitivo del verbo principal. Repito, futuro simple con will es el futuro en inglés, que permite expresar decisiones espontáneas sobre acciones futuras, predicciones o acontecimientos futuros que no puede alterarse. Se forma con el verbo auxiliar will y el infinitivo del verbo principal. En esta lección de gramática aprenderá las reglas de formación y el uso del futuro con will en inglés. O sea, la sesión de ejercicio te permitirá, ok, eso es acá otra cosa. Uso, el uso del will. El futuro simple con will se emplea en inglés para expresar una decisión espontánea. Dice, ejemplo, come on, I will help you sort the files, ¿verdad? Come on, I will help you sort the files. This example, este ejemplo, nos indica que, por ejemplo, en el momento la persona dice, ok, o como que yo diga, está bien, yo veo que una persona está llevando una caja, hey, I will help you, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Si yo veo que una persona está llevando unas cajas, yo le digo, hey, friend, I will help you, yo te voy a ayudar. Es lo mismo como esta, ¿verdad? I will help you, y te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es algo que está pasando en el momento, ¿verdad? ¿Okay? Una opinión, un deseo, una incertidumbre o una suposición acerca del futuro. Ejemplo, ¿verdad? You won't finish it in just one day, ¿verdad? Tú no terminarás esto en solo un día. You won't finish it in just one day. Tú no terminarás esto en solo un día, ¿verdad? It will rain tomorrow anyway. Mañana lloverá. Como sea, mañana lloverá, ¿verdad? Then, entonces, como dice aquí, una opinión, un deseo, una incertidumbre, una suposición acerca del futuro. O sea, estas son suposiciones. Por ejemplo, you will finish it in just one day. O sea, esta es una opinión. También una incertidumbre, porque usted sabe
maybe the person is working a thesis. Tal vez la persona está trabajando en una tesis. Entonces usted le dice, you will finish it in just one day. Tú no vas a terminarlo en solo un día. Si usted ve que a esa persona le falta bastante por terminar, ¿verdad? Esa es una opinión o una incertidumbre, ¿verdad? Esa sería la negación, you won't. Tú no terminarás. You won't finish it in just one day, ¿verdad? It will rain tomorrow anyway. Una suposición sería esta. It will rain tomorrow anyway. Dice, va a llover mañana. O sea, esta es una suposición. It will rain. Ahí es una suposición. Promesas o intenciones, ¿verdad? Ejemplo, I will do it tomorrow. Yo lo haré mañana. I will do it tomorrow. Cuando prometemos algo, ¿verdad? Una promesa o intención. Por ejemplo, I'm sure I'll be here tomorrow. Estoy seguro que estaré aquí mañana, ¿verdad? Esa es una promesa, ¿verdad? O una intención que usted va a hacer algo. Oraciones subordinadas condicionales tipo I, que describen situaciones hipotéticas que es posible que ocurran. Por ejemplo, if I need help, I will tell you. Dice, oraciones subordinadas condicionales. O sea, cuando sea condicionada es que describe una situación hipotética que es posible que ocurra. O sea, es condicionada porque, por ejemplo, si yo digo, if I need help, I will tell you. Si necesito ayuda, te diré, ¿verdad? O sea, él está diciendo que si necesita ayuda, I will tell you. Él te dirá, o sea, él le pedirá a usted, ¿verdad?, que lo ayude. Indicadores. Ok. What are indicadores? ¿Qué son los indicadores? O sea, those are words that tell you that we are talking about the future, that we are going to talk about the future will, ok? Estos son, los indicadores son palabras que nos dicen a nosotros más o menos de que se va a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas palabras que permiten indicar la intención del hablante de expresar una opinión o una suposición. Los indicadores de uso más frecuentes con el futuro simple en inglés son, ¿verdad? Dice, hay ciertas palabras que permiten identificar las intenciones del hablante de expresar una opinión o una suposición. ¿Verdad? Los indicadores de uso más frecuentes con el futuro simple en inglés son, el futuro simple, acuérdense que es will, ¿verdad? Will. ¿Verdad? I think, dice, yo creo. La palabra think, por ejemplo, usted dice, I think I will come tomorrow. Yo creo que yo vendré mañana. Ya ahí usted va a usar will, que es simple, ¿verdad? Porque la palabra think, esta, think, nos indica que el futuro va a ser con will, ¿verdad? El futuro simple. Probably I will be here tomorrow, ¿verdad? Probablemente, probably, también es otra palabra que nos indica que se va a utilizar el futuro will allí. Por ejemplo, usted dice, probably the rain is going to come to fall tomorrow, ¿verdad? Probablemente la lluvia va a caer mañana, ¿verdad? Perhaps, ¿verdad? Perhaps que maybe. Perhaps she will be working tomorrow. Tal vez ella mañana estará trabajando. O sea, perhaps es la misma palabra, dice, porque, remember, porque yo le dije, el will es como para cosas que no estamos seguros que van a pasar. O sea, sí estamos seguros, pero no sabemos cuándo. Es un futuro, pero no se sabe, ¿verdad? No es seguridad. Por eso ustedes ven que dice probablemente, perhaps, tal vez, o ahí sí, yo creo, yo pienso, ¿verdad? Conjugación, ¿verdad? Si vemos la conjugación, para conjugar un verbo en futuro simple con will se emplea este verbo auxiliar y el infinitivo del verbo principal. Por ejemplo, todas las personas, o sea, esos son los pronombres que vamos a utilizar. I, you, he, she, it, we, you y they, ¿verdad? Que son los que usamos. Por ejemplo, yo digo, I will speak, yo hablaré. I will not speak, yo no hablaré.
¿verdad? I will speak es la forma afirmativa. Este, I will speak, yo hablaré. La negativa, I will not speak, yo no hablaré, es la forma negativa. Interrogativa, will I speak? Hablaré. Hablaré. ¿Verdad? Esa es la forma interrogativa. ¿Ok? Entonces, este sería el will, ¿verdad? El futuro will, como le dije, es un futuro que no es seguridad, no es seguridad, es probablemente, tal vez, yo creo, ahí se utiliza el futuro will. Por ejemplo, digo, I will speak, yo hablaré, pero ¿cuándo? No se sabe. I will not speak, yo no hablaré. Y por ejemplo, usted dice, I will speak, will I speak, yo hablaré, ¿verdad? We also have the future simple going to. Ahora vamos a hablar un poco sobre el futuro going to, ¿verdad? El futuro simple going to. Future simple going to es el futuro en inglés que expresa una conclusión lógica, un plan o una situación programada con anterioridad. Este tiempo se construye con el presente del verbo auxiliar be más going to más el infinito del verbo principal. Escuchen bien, el futuro simple going to es el futuro en inglés que se expresa con una conclusión lógica, un plan, una situación programada, o sea, está programado. El futuro going to está programado con anterioridad, ¿verdad? O sea, que ya se sabe. No es como el will nosotros es de repente, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, I will come tomorrow. Yo iré mañana, pero no se sabe cuándo, ¿verdad? Y no lo planeó. O sea, algo de repente. Por ejemplo, por ejemplo, que yo digo, estamos en una fiesta y nosotros digo, I will be here tomorrow. Yo voy a estar aquí mañana, ¿verdad? Pero es algo que sale de repente. The going to, el futuro going to, no. El going to es un futuro. Se utiliza going to, ¿verdad? Para cosas que nosotros planeamos, ¿verdad? Con anterioridad, que están programadas. Y se aprende a conjugar el futuro inglés, descubre pistas que te ayudarán a usar este tiempo correctamente en la sesión. Ok. Acá tenemos el uso. Los usos. El futuro simple con going to en inglés se emplea para expresar una acción futura programada o planeada con anterioridad, ¿verdad? Una acción futura programada o planeada con anterioridad, como lo dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, Mr. Loki is going to meet a friend in town, ¿verdad? El señor Loki va a encontrarse con un amigo en el pueblo. O sea, ya eso estaba planeado, ¿verdad? Que imagino que ellos hablaron, ellos se llamaron y se dijeron, bueno, yo te voy a esperar mañana en tal lugar, en el pueblo. Entonces, ya ahí, eso ahí se utiliza going to, ¿verdad? Porque Mr. Loki is going to meet a friend in town, ¿verdad? Porque ya ahí una cosa que, por ejemplo, el señor Loki se va a encontrar con su amigo en el pueblo, porque ya ellos se habían comunicado, ya se habían planeado. Ese es el going to allí. Una conclusión lógica acerca del futuro. Ejemplo, dice, the sky is blue. It's not going to rain. Mr. Loki is going to leave her umbrella at home. ¿Verdad? Dice, the sky is blue. El cielo es azul. No va a llover. El señor Loki va a dejar su paraguas en la casa. O sea, como está azul, it's not going to rain. No va a llover. Lógico que para qué llevar el paraguas. Por eso que dice que una conclusión lógica. El señor Loki va a dejar su paraguas en la casa. ¿Por qué lo va a dejar en la casa? Porque es obvio que no va a llover. ¿Verdad? Porque si el cielo está azul, es que no va a llover. O sea, está clarito. ¿Okay? Entonces, eso es lo que dice una conclusión lógica acerca del futuro. Ahí se utiliza going to. Por eso que vemos que acá se utiliza going to en dos partes. Por ejemplo, the sky is blue. El cielo es azul. Está azul. It's not going to rain. No va a llover. ¿Verdad? Lógico que si el cielo está azul, no va a llover. Por eso que él dice, it's not, aquí no se puede decir, it will not rain. No. Ahí se utiliza, it is not going to rain. No va a llover. ¿Por qué se utiliza, it is not going to rain? Porque ya estamos seguros de que como el cielo está azul, no va a llover.
Y acá también se usa Mr. Lucky is going to leave her umbrella at home. ¿Por qué se utiliza aquí is going to leave? Aquí podría ser will leave, pero no es will. ¿Por qué? Porque ya estamos seguros de que como el cielo está azul, no va a llover y por eso que el señor Loki va a dejar el paraguas en la casa. Indicadores o marcadores temporales es lo mismo, ¿verdad? Que esto también es indicadores. Estos son indicadores. Los marcadores temporales permiten identificar el tiempo verbal que debe emplearse en una oración. Los más frecuentes en el futuro son, por ejemplo, tenemos in 1 year, son frases, ¿verdad? In 1 year, por ejemplo, usted dice, I'm going to work for you in 1 year. Yo voy a trabajar para ti en un año. O sea, en un año, ¿verdad? Ya estamos diciendo cuándo. Next week, I'm going to Boquiri, Boquete, ¿verdad? Next week, la próxima semana yo voy a Boquete, ¿verdad? Ya, o sea, estoy dando una seguridad que es la próxima semana, next week, próxima semana. Tomorrow, I'm going to travel to Santiago, ¿verdad? Mañana voy a viajar a Santiago. Ya con la palabra tomorrow, yo estoy indicando que es una afirmación, o sea, es algo que estoy planeando. Remember, recuerden que como le dije, el will no se planea, pero el going to sí se planea. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta. Cuando usted dice next week, es que está asegurando que es la próxima semana. Tomorrow, mañana. In 1 year, en un año. ¿Okay? La conjugación, ¿verdad? La conjugación del going to es así. ¿Cuáles son los pronombres que utilizan? I, you, we, they, he, she y todo, ¿verdad? La conjugación, la afirmativa dice, I'm going to speak. Negativa, I'm not going to speak. I'm going to speak. You are going to speak. Okay. You are not going to speak. Aquí solamente tenemos que agregar, por ejemplo, si yo digo, I'm going to speak tomorrow. Yo voy a hablar mañana, ¿verdad? Ahí estoy utilizando toda una afirmación de que mañana yo voy a hablar. Si yo digo, I'm not going to speak tomorrow, yo estoy dando una oración negativa de que es afirmativa porque es una negativa de que yo mañana no voy a hablar, ¿verdad? Para que ya sepa, ¿verdad? Okay, so we have a practice, ¿verdad? Tenemos una pequeña práctica. Where we are going to decide, donde vamos a ver si es will o es going to, ¿verdad? Por ejemplo, la número uno. When we get home, we will have dinner. ¿Verdad? When we get home, we will have dinner. Cuando lleguemos a casa, ¿verdad? Cenaremos, ¿verdad? Pero ¿cuándo? No se sabe cuándo van a llegar a la casa. Ahí nos dice, si yo digo, when we get home at 3 p.m., a las 3 p.m., we are going to have dinner, ¿verdad? Y ahí estamos diciendo algo específico, pero como dijimos específico, es will. I know they will feel very happy if they win the match, dice. I know, yo sé que ellos estarán felices, se sentirán felices. Sentirán muy felices si ellos ganan, ¿verdad? El pareo. ¿Okay? Aquí es will, porque no se sabe, ¿verdad? No se sabe si van a ganar o no, ¿verdad? No están seguros, ¿verdad? They have already decided on their next summer holiday. They are going to do a tour
of Norway, ¿verdad? Dice, they already decided, ya ellos decidieron on their next summer holiday, en su viaje de el próximo verano, ¿verdad? They are going to do a tour of Norway, van a hacer un viaje, un tour, un paseo a Noruega. ¿Por qué ya ahí se utiliza are going to do y no will do? They will do, ¿por qué no? ¿Por qué se utiliza are going to do? Porque ya ellos están hablando allí de que el próximo año, ¿verdad? Ya ellos decidieron su viaje, ¿verdad? O sea, ya decidieron que a Noruega. Por eso se dice, como ya ellos lo planearon, por eso decimos que el going to es planeado, el will no. She thinks that the day that the concert will be really exciting. Recuerden que dijimos que cuando decimos think, la palabra think, el verbo think, que es pensar, ahí inmediatamente sabemos que el futuro va a ser will, porque es como yo pienso, o sea, y ahí no es como lo que es, ¿verdad? No es una cosa, es lo que uno piensa, no es lo que es. What are your plans for this evening? What are your plans for this evening? Dice, ¿cuáles son tus planes para esta noche? I'm going to meet my friends and then go to a birthday party. Dice, I'm going to meet, me voy a reunir con mis amigos y de ahí me iré a un cumpleaños, ¿verdad? O sea, ya esos son los planes, porque están preguntando, what are your plans for this evening? ¿Cuáles son tus planes para esta noche, verdad? Como estamos preguntando eso, entonces usted pregunta eso, y si la persona le responde, es que ahí es going to, porque ya lo ha planeado, ¿verdad? Por eso decimos que el going to es planeado. Y dice, I'm going to meet my friends and then go to a birthday party. So if you revise for the exam, I'm sure you will get a good result. Dice, si tú revisas el examen o estudia, ¿verdad? Revisa el examen, yo estoy seguro, you will get a good result. Pero, o sea, ahí es will get. ¿Por qué will get? Porque él está diciendo lo que una suposición, ¿verdad? Que es lo que supone él. Y recuerde que con suposiciones es will, ¿verdad? Pero no es algo seguro. The weather forecast is good for the next few days. It is going to be sunny. The weather forecast is good for the next day. Dice, el pronóstico del tiempo es bueno para los próximos días, ¿verdad? O sea, ya lo vieron. It's going to be very sunny. Va a ser muy soleado, o sea, porque ya lo vieron. Por eso que va a decir, it's going to be very sunny. ¿Por qué it's going to be very sunny? Porque ya lo vieron, ¿verdad? La mía, como dijo, el pronóstico del tiempo es bueno para estos, para los próximos días, ¿verdad? O sea, ya lo vieron. I can come on the Mars tomorrow. I can come on the Mars tomorrow. I'm going to look after my conscience. Dice, yo no puedo ir mañana, ¿verdad? Yo voy a buscar a mis sobrinos, o sea, a mis primos. Ya, o sea, ya lo está diciendo, ¿verdad? O sea, que ya está diciendo que mañana no puede ir. ¿Por qué? Porque va a buscar a su, o sea, ya se comprometió. ¿Ok? In the future, I see humans. In the future, I see humans will
The wife of. Of. ¿Okay? Aquí sabemos que, como lo explicamos anteriormente, desde que usted dice think, desde que usted usa el verbo think, ¿verdad? Pensar, ¿verdad? Think, pensar, eso ya es will, ¿ya? Acá lo decíamos, ¿verdad? Think, probably, probablemente, o perhaps, tal vez, ¿verdad? Y ahí de una vez sabemos que es will, ¿ok? He's buying some butter and eggs because he is going to make a cake later. Él está comprando mantequilla y huevos porque él va a hacer un dulce más tarde. O sea, y son sin dar his planning. Como él está planeando eso, ¿verdad? Ya está comprando. Si ya está comprando la mantequilla y los huevos, es porque va a hacer, ya es algo que se programó, ¿verdad? Está programando. The homework is very easy. I know. We will do it very quickly. Dice, the homework is very easy. La tarea está fácil. Yo sé que lo haremos muy rápido, ¿verdad? What happened? ¿Qué pasa? De repente la tarea fue en el momento. Lo estoy viendo la tarea. Ah, la tarea está bien fácil, la vamos a hacer rápidamente. Por eso que will no se planea. El will no se planea. Es algo que pasa de repente. Okay. In five years time will be at university. In 5 years time, I will be at university, dice. En un tiempo de 5 años, yo estaré en la universidad, ¿verdad? O cuando pasen 5 años, yo estaré en la universidad, pero eso no es una seguridad. ¿Por qué? Porque aquí es will. Porque usted no puede estar seguro de que si estás en la escuela y no pasa, ¿verdad? Por eso que no es una cosa que usted tiene que ya estar seguro. Si fuera seguro, I'm going to. Si yo digo, next year, I'm going to be at university. O sea, porque ya yo estoy seguro que voy a pasar este año. O ya pasé, pues. ¿Okay? Ahí sí. Pero si todavía faltan 5 años de estudio, usted tiene que usar will porque usted no está seguro de eso. ¿Okay? She wants to get her mom at Verdi present, but she is not going to buy today. She wants to get her mom a birthday present. Dice, ella quiere conseguirle un regalo a su mamá de cumpleaños, pero ella no lo va a comprar hoy. O sea, ya ella quiere comprar regalo a la mamá, pero como no lo va a comprar hoy, ¿verdad? Ya, o sea, ya es algo que no lo va a comprar. She's not going to buy it today. O sea, ya está dando una afirmación, ¿verdad? Que lo va a conseguir, pero no sabe, o sea, pero no es ahorita, no es hoy, ¿verdad? The suitcases are packed. They are going to go on holiday, dice. Their suitcases are packed. Sus maletas están empacadas. They're going to go on a holiday. O sea, obvio que como ya las maletas están empacadas, es porque van a salir, ¿verdad? Porque se van a ir de paseo, ¿verdad? They are going to go on a holiday. ¿Ok? Eso es seguridad. Porque ya vieron que las maletas están empacadas. If we go to Paris, we will take Lord's picture. Si vamos a París, ¿verdad? No hay seguridad. Tomaremos muchas fotos, ¿verdad?
Como no hay seguridad, ahí es will, ¿verdad? My brother thinks it will snow. Vemos, le dijimos, como dijimos, apenas vemos el will, el sin es will. Mi hermano cree que lloverá, que caerá nieve mañana, ¿verdad? Pienso que caerá nieve mañana. It's very late. Hurry up or we will be late for work, dice. Es muy tarde, apúrense o llegaremos tarde al trabajo, ¿verdad? We will be, eso es una cosa que pasa en el momento, o sea, estamos hablando de un presente ahorita, momento. Look at that boy at the top of that tree. He will fall. Mira ese niño, ¿verdad? Look at that boy at the top of that tree. Mira ese niño en la cima del árbol. He's going to fall. Él se va a caer, ¿verdad? Obvio que si el niño está arriba en el árbol, usted lo está viendo, usted sabe que lo más seguro es que se va a caer. Por eso que hay going to, ¿verdad? 19. When we go home, we will watch TV. Cuando lleguemos a casa, veremos televisión, pero no saben cuándo van a regresar, ¿verdad? We don't want to miss our favorite program. 20. I'm sure they will lose match, ¿verdad? It's very hot in here. I will open the window. Está muy caliente aquí. Abriré la ventana, ¿verdad? Eso es algo lo que pasa en el momento, ¿verdad? Ahí se usa will. It's a secret. Okay. I will not tell anyone. Yo no se lo diré a nadie. Si usted me está diciendo algo, yo digo, es un secreto, yo no se lo diré a nadie. I will not tell. My cousin is going to war in the UK for a year. Dice, mi hermano va a trabajar en Inglaterra por un año. O sea, ya lo estamos confirmando, ¿verdad? It's going to work por un año. I will love you forever, ¿verdad? I will. ¿Por qué will aquí? Que es una seguridad, ¿verdad? Por eso. ¿Cuándo? ¿Forever qué? Por siempre, pero ¿cuándo, pues? I am 30, I will get you a glass of water. Tengo sed. Hay una cosa que pasa en el momento. Te voy a buscar un vaso con agua. Okay, so that will be all for the future. As we said before, como lo dijimos, era the future is going to y will. Going to will. Will es probabilidad de algo que quizá o en el momento que se dio rápido una decisión. Going to es planificación. Ya, eso es todo. Algo planeado, programado, que ya se sabe qué va a pasar. Okay, so I'm gonna close, okay, the class. So see you next week, next Saturday. I'm gonna say goodbye.